policía? Dense prisa. Creo que alguien está tratando de entrar a robar a mi departamento. La dirección es Tabasco 106, departamento 4. Apúrense, por favor. Abra la puerta. ¿Qué pasa? Esta es mi casa. Tengo una denuncia sobre un intento de robo en este lugar. No puede ser, es mi domicilio. Buenas noches, don Roberto. ¿Puedo ayudarle en algo? No, gracias, don Galdino. Lo que pasa es que yo creo que debe haber un error. Estos señores dicen que están asaltando mi casa. No, no digo que estén asaltando su casa. Solamente venimos a checar. Alguien llamó para denunciar un robo. Debe haber sido su esposa. Estaba muy nerviosa. Cuando yo salía a comprar cosas para mi perrita que está enferma, ella salía a ver si quien llegaba era usted. ¿Podemos pasar a ver a su mujer? Está dormido, oficial. De todos modos, me gustaría confirmar la historia con ella. Sí, a mí también me gustaría. Pero, ¿sabe? Lo que pasa es que está embarazada. Y usted sabe cómo se ponen las mujeres con esas cosas, ¿verdad? Ya decía yo que tenía ojos de mujer embarazada. Lo felicito. Felicidades. Gracias, don Galdino. ¿Y usted a dónde iba? A cenar. Lo que pasa es que llegué un poco tarde del trabajo y mi esposa, por su estado, obviamente no me pudo hacer nada de cenar. Está bien. Buenas noches. Buenas noches, oficial. Y disculpe las molestias. Bueno, Roberto, que pase muy buenas noches. Vamos a dormir. Gracias, don Calvino. ¿Hemos quedado en vernos? Sí. Lo que pasa es que pensé que... ¿Qué pensaste? Que me iba a agarrar la policía. ¡Fuiste la que llamó! Claro. ¿Quién más sabía lo que sucedía ahí? En ese momento. Déjame en paz y lárgate. ¿Por qué? Porque quiero hundirte, Roberto. Quiero humillarte y hundirte para siempre.
Quiero que te arrepientas toda tu vida de haberme traicionado. Quiero destrozarte la vida, así como tú me la hiciste pedazos a mí. Que te fui fiel, que en vano te esperé tanto tiempo. Con un hijo tuyo. Aquí. Oh, hijo mío. ¿Dónde está? Lo perdí y ahora sé que es lo único que no podré perdonarte nunca. Te voy a hundir, Roberto. Te voy a hundir. Esta es mi venganza. Mi venganza. Descubran el cuerpo de Ana. Yo voy a ser el primer sospechoso, ¿verdad? El sospechoso número uno. Y eso tú lo sabes muy bien. Pero tú también vas a pagar. Lo juro. También vas a pagar. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Será mejor que deje eso. No sé cómo se enteraron, pero qué bueno que estén aquí. Deje el arma, por favor.